En diferentes medios de comunicación salió la noticia de que Avianca implementó Servir por 3 meses como prueba piloto. Y muchos nos han preguntado, ¿qué es Servir? Acá les cuento que Servir es el servicio de interpretación virtual y esta es su seña. Es un servicio que creó Fenascol para las empresas. Sí, es para cualquier empresa que tenga atención al público o empleados sordos, porque permite conectarse de manera fácil a una plataforma con un intérprete, a través de un celular o tablet, y contar con este servicio de manera virtual para mediar la comunicación. Entonces, si a la empresa, tienda, almacén, etc., llega una persona sorda para hacer algún trámite, el colaborador de la empresa se conecta a Servir y le brinda la información con la mediación de un intérprete que está de forma remota. Además, no es necesario que la persona sorda use su celular, ni que deba asumir algún costo del servicio de interpretación, ni de Internet. Para saber dónde está implementado Servir, las personas sordas pueden ingresar a la página web de Fenascol, www.fenascol.org.co, ir a la opción de servicios incluyentes y buscar la opción de Servir. Allí encontrarán las empresas que tienen este servicio, como droguerías, cajas de compensación, bancos y otras más que ya cuentan con Servir. Si tú estás viendo este video y tienes una empresa con atención al público o tienes trabajadores sordos y estás interesado en conocer Servir, déjanos un comentario y desde Fenascol te contactaremos para brindarte información. Recuerden, Servir hace parte de los ajustes razonables para que los derechos de las personas sordas sean una realidad. Además, lo exige la Ley 1618. ¿La conoces? ¿Ya sabías de esta norma? Si no, corre a buscarla o escríbenos y te brindaremos más información. Lo anterior hace parte del derecho a la accesibilidad y la comunicación de las personas sordas.